Sectorización y visiteo. La sectorización es muy importante en el proceso de evangelización. Tenemos que trabajarla cuando nuestra parroquia está en un proceso de evangelización y cuando nosotros queremos realmente llegar a todos los evangelizados y a los que no son evangelizados. Si nosotros no entendemos esta importancia de la sectorización, pues estaríamos solamente trabajando con el 5% de lo que es el plan de evangelización. Y así no estaríamos cumpliendo con el trabajo que debemos de tener. Porque nosotros en las parroquias que no son evangelizadas, estamos muy enseñados a trabajar con pequeños grupitos. Y esos pequeños grupitos están trabajando alrededor de un ministerio. Y así no podemos llegar y no podemos articular plenamente lo que son realmente los trabajos y la evangelización que debemos de tener en el sector. En nuestro proceso de evangelización tenemos que llegar a todos y para poder llegar a todos tenemos que hacer una sectorización. Así nuestros ministerios que formamos dentro de la parroquia pueden cumplir su función y pueden cumplir también su misión. Recordemos que sin la sectorización, sin un plan, sin un lugar, sin un sector especificado, no podremos llegar definitivamente con nuestro proceso de evangelización. Por eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, que hay que sectorizar. No podemos tener tampoco en nuestra parroquia, porque muchas veces sucede que se hace ya la sectorización, se tiene el plano y lo tenemos pegado en nuestra parroquia o en el despacho parroquial, sin nosotros darle una función clara a esa sectorización. Por eso nosotros en Puebla, en el numeral 632, nos habla muy claro de que la evangelización, principalmente en la parroquia, tiene que tener una doble relación de comunicación y nivel pastoral. Esto hay que renovar, hay que organizar el sector, que aparezca ese protagonismo de los fieles laicos, porque ese es el sentido del proceso de evangelización. Muchas veces nuestros fieles creen que porque nos colaboran en los diferentes sectores y nos ayudan a los trabajos que nosotros tenemos, entonces nos están haciendo un favor y nos están ayudando a que los sacerdotes pues no tengamos tanto trabajo pastoral y dicen que nos están favoreciendo. No, no es ese sentido. El sentido es que el laico, el evangelizado, ese es su trabajo, empezar a trabajar en los sectores, empezar a llevar una pastoral que sea renovadora, una pastoral que lleve a cada uno de los del sector a que vivan un Cristo vivo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esta división geográfica y que tiene que ser una división donde nosotros descubramos, ¿sí?, que a través de ese acercamiento podamos llevar más fácil la evangelización. Y por eso es necesario que los sectores deben de estar organizados entre 500 a 1000 familias, un subsector de 100 a 50 familias y que el visitador pueda tener de 10 a 20 familias y que las visite una vez mensual, como hemos dicho, o que esa visita también puede ser, digámoslo, dos veces a la semana según la misma necesidad. Esto solamente lo podemos lograr hacer con el visitador, que lo hemos dicho, cuando termine ese momento de permanecer y perseverar o la pastoral de seguimiento con una preparación que se les debe de dar para que ellos puedan acercarse a las familias. Lograr también así nosotros concientizar de que tienen que tener un trabajo de apostolado, como lo decimos. Entonces es muy interesante este proceso de sectorización porque cuando nosotros empezamos a sectorizar tenemos pequeñas comunidades con 12 a 14 personas, luego tenemos lo que llamamos las comunidades del sector y luego las comunidades a nivel parroquial. Entonces son tres comunidades las cuales la pequeña comunidad se va a reunir una vez al mes, las comunidades de sector se reúnen cada mes y ya todas las comunidades parroquiales se van a reunir cada 3 meses. Así vamos empezando a construir lo que se llama la comunidad parroquial en la iglesia. Y estamos
llevando a plenitud todo lo que es el plan de pastoral integral que nosotros hemos hablado en nuestro proceso de sistema integral de nueva evangelización. Así podremos nosotros lograr lo que llamamos lo que es la parroquia sectorial, y que esa parroquia sectorial, que no solamente está plasmada en un mapa del sector en nuestras oficinas, sino que también esté plasmada en un trabajo de familias, en un trabajo de sectores, que podamos llevar esa eficacia de lo que es el sentido del trabajo parroquial y misión a todas las familias de nuestros fieles. Por eso, si tenemos claro lo que es el sentido del sector, podemos nosotros lograr que construyamos comunidades, pero verdaderas comunidades integradas. El papel del visiteo es muy importante. Aquel visitador que va allá está acompañando constantemente, está llevando la información de la parroquia, informa los planes detallados de la parroquia, las celebraciones litúrgicas, las asambleas de oración, colabora también con las familias en la piedad popular, especialmente las evangelizadas, y las lleva también a esa purificación. Aquí hay que recordar que ese visiteo no es solamente a las familias evangelizadas, sino a todas las familias del sector, evangelizadas o no evangelizadas, porque esto es lo que vamos logrando a ir construyendo las mismas necesidades que tienen cada uno de los miembros de la familia. Y ahí es donde nosotros podemos ir proyectando los diferentes ministerios. Por eso es muy importante este visiteo. No es un visiteo que se hace como las misiones, que se van de dos en dos. Este visiteo lo debe hacer una sola persona. Esta sola persona debe de acompañarlas. Además, también hay que tener en cuenta el tiempo de todos los evangelizados, porque si nosotros tuviéramos dos personas que empezaran a hacer este visiteo, muchas veces es difícil que se pongan de acuerdo en qué horario pueden ir a visitar cada familia a la cual se ha sido asignada. Esa familia que ha sido asignada al visitador, él debe tener muy claro la dirección, debe tener muy claro también la casa, el número de la casa si de pronto se tiene. También el visitador debe llevar un cuaderno donde él va a ir llevando un registro de cada familia. En ese registro va anotando lo que va encontrando, las necesidades, lo que esta familia debe ser apoyada. También debe encontrarse, debe anotarse en ese libro que lleva el visitador la fecha, la hora, y también llevar como una información clara al jefe de sector de la necesidad de esa familia, porque el jefe del sector es el que después será encargado igualmente de darla a conocer en el consejo parroquial, donde él debe de asistir a estas reuniones. Qué importante es que nosotros tengamos en cuenta la sectorización y el visiteo que se debe de llevar.